Buenas tardes, Andrés, espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo cómo ir a la luna en Minecraft Pocket Edition. Y bueno, chicos, el día de hoy les vengo trayendo este increíble, pues más que todo es un mapa, chicos. Ya saben que en la descripción del video lo tendrán para que se lo descarguen. Y bueno, chicos, este mapa lo creé yo con un amigo, la verdad. Muchísimas gracias, Android Games. Ya saben que su canal estará en la descripción para que lo vayan a suscribir. Es un primo mío, chicos, que la verdad lo quiero muchísimo. Y pues me ayudó para hacer este mapa que la verdad quedó bastante genial, chicos. Es un viaje a la luna. Vamos a poder ir a la luna en Minecraft Pocket Edition. La verdad está súper, súper épico. Y bueno, por acá tenemos lo que diciendo. Viaje a la luna, mapa hecho por Android Fast y Android Games, instrucciones, pues ya saben, pues toca 5 veces la luna, introdúcete al portal, ubicado en el cohete, y después, si no dejas créditos, obviamente, pues vamos a reclamar nuestro mapa, que la verdad, como les digo, o sea, solamente les pido, chicos, de que cuando dejen que vayan a grabar, si les gusta el mapa, obviamente, si alguien es youtuber por aquí, porque yo sé que hay mucha gente que, pues, sube videos y es suscriptor de mi canal, que es un androide, pues solamente les pido, chicos, de que si van a subir este mapa, que dejen el link del video, pues este, de descarga, solamente les pido eso, chicos, y que dejen los dos canales, pues el mío y el de Android Games, en la descripción. Solamente eso les pido, chicos. La verdad fue muchísimo trabajo y duramos casi medio día haciendo este mapa. Lo van a ver un poco sencillo, pero la verdad tiene mucho chiste. Así que bueno, chicos, lo que tenemos que hacer es solamente buscar la fucking luna. Pero pues como tengo los gráficos, a ver, cielos hermosos, ahí está, perfecto. Y como vamos a hacer, chicos, es lo que viene siendo tocar la luna. Tienen que tener los cielos hermosos. Si no los tienen, pues lo tienen que activar para que se vea la luna. Y solamente tenemos que tocar 5 veces la luna, chicos. Es muy importante. 1, 2, 3, 4, 5, chicos. Y ya que la toquemos, chicos, lo que tenemos que hacer, pues si quieren lo que siendo ocultar, pues los gráficos hermosos y todo eso, para que no se vea tanto, pues así. Y mucha gente pues le da lag. Pues, yo los quito porque ya me acostumbré, porque mi anterior tablet era muy mala. Y en esta, pues no sé por qué lo desactivo todo, pero pues lo desactivo para, pues así. Ya me acostumbré a jugar con los gráficos al mínimo. Y bueno, chicos, vamos a lo que voy diciendo. Entrar aquí al portal. Como les digo, solamente tienen que venir a esta nave. Esta nave que vamos a ir a la luna, que la verdad está súper padre, chicos. Nos vamos a meter aquí y pues la nave pues nos va a teletransportar directamente a lo que es la luna. Como pueden ver, vamos a aparecer justamente aquí. Tienen que tener mucho cuidado en la luna, chicos, ya que pues van a aparecer justamente adentro de la nave. A ver, lo que tenemos que hacer es salir de aquí, que como les digo, o sea, está bastante difícil. Aquí tenemos a un tripulante que pues también se lo podía haber encontrado atrás en la anterior nave, chicos. Él era el que le estaba echando combustible. Y bueno, vamos a lo que diciendo matarlo porque no me deja espacio. A ver, lo voy a... Y bueno, chicos, una vez ya estando acá, van a lo que diciendo bajar por aquí donde está la nave espacial. Y aquí van a tener lo que diciendo un montón de cositas, chicos, que la verdad les va a servir bastante. Agregamos dos armaduras debido a que pues si tú quieres jugar con un amigo, con un primo, pues te puedes meter aquí y puedes jugar. Y bueno, agregamos un montón de cositas, cosas bastante chetadas, por decirlo así. Y la verdad está bastante padre, chicos, para que pasen un bonito rato por aquí por la luna. Ya cuando estén aquí pues pueden activar la dificultad y jugar un buen rato, que la verdad está súper padre. La dificultad aquí en la luna, chicos, lo que pues más que todo el sentido es estar sobreviviendo, ya que pues aquí van a estar apareciendo muchos mobs y muchas cosas extrañas, chicos, las cuales tú tienes que estar asesinando. Y como les digo, la verdad está súper padre. La luna está bastante grande, van a poder encontrar bastantes bichos malos que pues los tienes que matar. Así que para, chicos, tengan mucho cuidado, ya que pues van a tratar de, van a salir como oleadas de zombies, oleadas de cosas extrañas, chicos, que pues van a tratar de asesinarlos. Y la verdad están súper, súper geniales. Y para, chicos, espero que les guste este increíble mapa. La verdad está súper genial. Ya saben que el link de descarga en la descripción para que se lo descarguen, al igual que también el Twitter de lo que siendo pues mi Twitter, y pues el Twitter de Android Games, al igual que también los canales, chicos, para que se vayan a suscribir. Ya saben que Android Games es mi primo, y si lo quieren suscribirse, pues ya saben, si quieren, pues ahí está su canal. Yo me despido, Android, cuídense mucho. Ya saben, si yo veo un montón de apoyo en el tema del mapa, pues yo voy a estar trayendo pues mapas más seguidos. Aquí tenemos la maldita araña que me va a tratar de matar. No, me mates. Obviamente traigo Notch, chicos, no traigo Notch. Traigo Notch, a ver, muérete. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben que el link del mapa en la descripción. Yo me despido, Android, cuídense mucho. Adiós.